Por secretaría constataremos la existencia del quórum. Señora secretaria, por favor. Diputados Acevedo, Aguirre, Álvarez, Arias, Az, Báez, Bassi, Bassi Vitarello, Casani, Centurión, Chaín, Godoy, Ardoy, Lazaroff, López, Mancini, Meixner, Mesa, ausente con aviso, Mórtola, Otaño, Pacayud, Pellegrini, Pereira, Pérez Duarte, Podestá, Pozo, Ramírez, Rotella, Sáez, ausente con aviso, y Bisky, ausente con aviso. Se encuentran presentes 27 señores diputados. Hay quórum legal, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Con la presencia de 27 señores diputados, invitamos a izar el pabellón nacional al diputado Acevedo César Víctor y a izar la bandera de Corrientes al diputado Aguirre Manuel Ignacio. Comenzaron con el pabellón nacional. Se pone a consideración de este honorable cuerpo la aprobación de la versión taquigráfica de la primera sesión especial del día 28 de diciembre de 2020. Si no hay objeción a la misma, se dará por aprobado. Aprobado. Asunto entrado. La resolución. Vale, última. Por secretaría, vamos a la resolución. Resolución 15.227, Corrientes, 1 de marzo de 2021. Visto la Asamblea Legislativa realizada el día 1 de marzo del corriente año, conforme lo dispone la Constitución de la provincia, y considerando que por la misma ha quedado inaugurado el período de sesiones ordinarias del presente año, según lo establece el artículo 102 de la Constitución provincial, que en consecuencia corresponde proceder al dictado de la presente a fin de citar a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados a celebrar la primera sesión ordinaria de acuerdo al artículo 55, inciso L, del reglamento vigente. Por ello, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero, cítase a los señores diputados a la primera sesión ordinaria para el día miércoles 3 de marzo de 2021, a las 11 horas. Artículo segundo, en virtud de lo dispuesto en el artículo primero, se establecerán los días y horas de las sesiones de tablas de acuerdo a lo establecido por el reglamento vigente. Artículo tercero, por secretaría se harán las notificaciones correspondientes. Artículo cuarto, comuníquese cumplido, archívese, firman, doctora Evelyn Carten, secretaria, doctor Pedro Gerardo Casani, presidente de Honorable Cámara de Diputados. Asuntos centrados. Comunicaciones oficiales. Nota 2934. Para conocimiento. Nota 2935. Para conocimiento. Nota 2938. Para conocimiento. Nota 2939. Para conocimiento. Nota 2941. Para conocimiento. Notas 2944 y 2945. Para conocimiento. Nota 2946. Se gira sus antecedentes, expediente 13.501, que se encuentra en la Comisión de Salud Pública. ¿Consideración? Aprobado.
Nota 2947. Se gira a sus antecedentes, expediente 14.742, para conocimiento. Nota 2948. Para conocimiento. Nota 2949. Se gira esta nota a sus antecedentes, expediente 14.447, para conocimiento. Nota 2950. Para conocimiento. Nota 2951. Para conocimiento. Nota 2952. Para conocimiento. Nota 2954. Para conocimiento. Nota 2955. Para conocimiento. Comunicaciones particulares. Nota 2936. Para conocimiento. Nota 2937. Se gira sus antecedentes, expedientes 15.287 y 15.318, para conocimiento. Expedientes venidos en revisión del Honorable Senado. Expediente 15.426. Se acordó en labor parlamentaria que el expediente 15.426 se ha girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobado. Expediente 15.427. Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. A consideración, aprobado. Expediente 15.429. Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. A consideración, aprobado. Expediente 15.430. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobado. Proyecto presentado por los señores diputados. Leyes. Expediente 15.422. Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. A consideración, aprobado. Expediente 15.432. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 15.436. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobado. Expediente 15.439. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.440. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.452. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobado. Expediente 15.462. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.466. Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. A consideración, aprobado. Expediente 15.469. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 15.470. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.478. Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuesto. A consideración, aprobado. Expediente 15.482. Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. A consideración, aprobado. Expediente 15.483. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 15.491. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 15.492. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.494. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.504. Se gira a la Comisión de Políticas Sociales. A consideración, aprobado. Expediente 15.509. Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. A consideración, aprobado. Expediente 15.511. Se gira a la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Se acordó en labor parlamentaria que este expediente tenga la preferencia para las próximas dos sesiones. A consideración, la preferencia, aprobado.
Expediente 15.512. Se gira la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. A consideración, tiene la palabra la señora diputada Meiner. Solicitar la preferencia de este proyecto para dentro de dos sesiones. Voy a primero a poner a consideración, girar el expediente a la Comisión de Seguridad y Servicio Penitenciario. A consideración, aprobado. Pongo a consideración el pedido de preferencia de la diputada Meiner. A consideración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda rechazado. Expediente 15.523. Se gira la Comisión de Políticas Sociales. A consideración, aprobado. Expediente 15.530. Se gira la Comisión de Ecología y Ambiente. A consideración, aprobado. Se acordó en labor parlamentaria que este expediente que se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente tenga preferencia para las próximas dos sesiones. A consideración, la preferencia, aprobado. Expediente 15.532. Se gira la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. A consideración, aprobado. Expediente 15.547. Se gira la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. A consideración, aprobado. Expediente 15.548. Al igual que el 15.530, se gira la Comisión de Ecología y Ambiente. A consideración, aprobado. También con la preferencia para dentro de dos sesiones. A consideración, aprobado. Resoluciones. Expediente 15.506. Se gira la Comisión de Ecología y Ambiente. A consideración, aprobado. Expediente 15.507. Se gira la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. A consideración, aprobado. Expediente 15.510. Se gira la Comisión de Defensa del Consumidor. A consideración, aprobado. Asimismo, se acordó en labor parlamentaria que el expediente 15.510 tenga la preferencia para la próxima sesión. Pongo a consideración la preferencia. Aprobado. Expediente 15.513. Se gira la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. A consideración. Aprobado. Expediente 15.520. Se gira la Comisión de Defensa del Consumidor. A consideración. Aprobado. Expediente 15.524. Se gira la Comisión de Defensa del Consumidor. A consideración, aprobado. Expediente 15.525. Se gira la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 15.531. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 15.545. Se gira la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Declaraciones. Son los siguientes expedientes: 15.515, 15.516, 15.517, 15.518, 15.543, 15.519, 15.521, 15.522, 15.534, 15.540, 15.526, 15.533, 15.527, 15.544, 15.528, 15.529, 15.535, 15.536, 15.537, 15.538, 15.539, 15.541, 15.542, 15.546. Pongo en consideración el tratamiento sobre tabla de estos proyectos de declaraciones. A consideración, aprobado. En general, aprobados son declaraciones y serán las comunicaciones correspondientes. Pido autorización al cuerpo para que varias de estas declaraciones se refieren a un mismo tema, a los efectos que podamos unificar el texto, pero necesito la autorización del cuerpo para poder hacerlo de la presidencia. Aprobado. Orden del día. Tema a tratar: fijación de día y hora de las sesiones de tablas de la Honorable Cámara de Diputados. En labor parlamentaria acordamos que las sesiones de tabla van a continuar siendo los días miércoles de cada semana, y el horario que habíamos acordado es el de la hora 10.
Entonces, ponga en consideración el día y la hora de las sesiones ordinarias. Aprobado, entonces, día miércoles a la hora 10. Muy bien. Si no hay otro tema para tratar, tiene la palabra la señora diputada Centurión. Gracias, señor presidente. En realidad es simplemente para hacer una pequeña reflexión respecto de una nueva conmemoración que vamos a celebrar el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Me parece que en los tiempos de público conocimiento que estamos viviendo y la gran participación y protagonismo que ha tenido la mujer en esta pandemia a nivel mundial y también a nivel provincial, hemos tenido cuerpos de mujeres al frente del hospital de campaña, de las salas municipales o provinciales con una atención y una dedicación a una situación tan particular que es digna de resaltar. Y simplemente dar un pequeño mensaje a todas las mujeres, particularmente a las mujeres que desde alguno de nuestros lugares tenemos participación, principalmente en la política, las mujeres legisladoras, y también las mujeres del Poder Ejecutivo, que desde las áreas donde desarrollan sus actividades tienen participación y tienen influencia sobre otras mujeres, como para decirles que está muy bueno trabajar en todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad de derechos, la empatía que debemos tener las mujeres entre nosotras mismas, la igualdad de oportunidades, pero que no nos olvidemos que en una sociedad como la nuestra, tan patriarcal, con culturalmente conceptos arraigados, las mujeres que estamos en esos lugares somos las que tenemos que trabajar para incentivar e inculcar a otras mujeres a redescubrir el sentido de ser mujer, el sentido de la independencia, el sentido de la igualdad o de la equidad de la que tanto hablamos. Hoy por hoy es muy importante que entendamos esto porque acá no se trata si defendemos un color, una causa o si somos del lado izquierdo o del lado derecho. Acá lo importante es que los beneficios que cada una podamos conseguir y trabajar para las mujeres son para todas, independientemente de lo que cada uno pueda pensar. Y esa es una construcción. Y las mujeres para poder ejercer esos derechos tienen que aprender, desaprender, mejor dicho, todas esas construcciones culturales que tenemos incorporadas como sociedad y que a veces en el común denominador de andar, de transitar, de tomar decisiones, hasta no nos damos cuenta de conceptos que tenemos incorporados y que son conceptos que nos perjudican nuestro propio ser, nuestra propia identidad, nuestro propio género. Entonces, instarle a todas las mujeres a que sigamos trabajando en ese sentido y bregando por todos los derechos de las mujeres, que son muchísimos. Se ha conseguido muchas cosas a nivel mundial, a nivel país, a nivel provincial. En otros tiempos, hoy estamos en un tiempo nuevo donde hay nuevos desafíos, donde hay nuevas necesidades, donde hay nuevas formas de pensar y sentir y trabajar de la mujer. Por eso tenemos que trabajar. Así que simplemente a todas las mujeres de nuestra provincia, invitarlas a que el 8 de marzo no sea un día más, que sea un día para recordar lo que hicieron otras mujeres y para establecer proyectos por los que queremos trabajar. Y que no nos olvidemos que las mujeres somos agentes de cambio y somos fuente de riqueza, no importa el lugar que nos toca ocupar. Desde ese lugar tenemos que ser ejemplos para las que no tienen voz, para las que no tienen espacio, para las que no tienen decisión, pero juntas. De esa manera seguramente cada una de nosotras podrá aportar su granito de arena y podrá seguramente abrir el camino. No sé si cambiaremos hoy algo, pero sí tenemos que tener la firme decisión que nuestro accionar abra caminos para otras generaciones y sobre todo para las jóvenes mujeres que vienen conceptualmente con otra visión, que tienen más clara que a lo mejor determinadas generaciones o como la nuestra, que nos criamos en un ambiente patriarcal. Pero sigamos trabajando juntas porque de nosotras depende. Simplemente eso y desearles que el 8 de marzo nos revaloricemos y sepamos que podemos aportar mucho.
y que de nosotras dependen los espacios que ocupemos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Invitamos al diputado Acevedo a llegar. Tiene la palabra la diputada Meiner. Muchas gracias. No es que no pensaba hacer uso de la palabra, pero realmente las palabras de la diputada Centurión son muy importantes porque es la presidenta de la banca La Mujer, y creo que en virtud de lo que ella dijo tenemos que seguir trabajando no solamente las mujeres, y esto es lo que dejó ella muy en claro, sino también los varones, o sea, todos y todas, porque la deconstrucción no solamente tiene que venir del lado de las mujeres, que por supuesto que es muy importante, que nos empoderemos, que conozcamos nuestros derechos, que sepamos lo que tenemos que hacer y lo que podemos y la ley nos permite hacer, pero también desde el lado de los varones, que se produzca esta deconstrucción, este conocimiento de cuáles son los derechos, porque si no se produce una asimetría, que es lo que por ahí vemos, en que inclusive hoy mismo uno presenta un proyecto y por ahí el acompañamiento que uno espera de la parte de las mujeres comprendiendo ciertas problemáticas de género, el tema de paridad, que también agradezco al señor gobernador que haya vuelto a decir en su discurso que tenemos que tratarlo, que me parece muy importante. Y en todas estas cuestiones, como mujeres políticas, nos tenemos que poner en tarea de trabajarlo, porque de nosotras depende abrirle camino a las próximas generaciones. Y de nosotros depende también. Entonces, en este cuerpo hay mayoría de varones. Los llamo también a los varones a trabajar por los derechos de las mujeres y a no seguir hablando de los derechos de las mujeres, y después cuando llega el momento de concretar y de apoyar a las mujeres para que ejerzan esos derechos, son los primeros que ponen trabas, y entre nosotras mismas de misma manera, ¿no? Tenemos que ayudarnos, colaborar, trabajar de forma cooperativa, que es la mejor forma que podemos trabajar. Hay un montón de proyectos que hemos presentado que todas las mujeres, no solamente nuestra banca, nuestro bloque, que es el bloque minoritario, el de la oposición, sino también el bloque oficialista, y muchas de las mujeres que esperamos este año puedan salir y puedan ser resoluciones o pedidos de informe. Hay muchas cuestiones de, no solamente de género puntualmente, sino de educación, perdón, de educación sexual y reproductiva. También tienen que ver con tecnología, con el acercamiento de más y mejor trabajo hacia las mujeres, porque como habló recién la diputada Centurión, la independencia de la mujer es muy importante también para que se sienta empoderada y pueda hacer y tomar decisiones que por ahí no puede, porque no tiene de esa independencia económica y no dispone de las posibilidades que por ahí quizás nosotras no podemos ver o cuesta empatizar un poco. Entonces, muy atinado el discurso de la diputada Centurión, la presidenta de la banca La Mujer. Quiero invitarlos a todos a que el 8 de marzo se conmemore, por favor, y a pedirle que no nos digan feliz día, porque en realidad es un día para conmemorar. Murieron muchas mujeres defendiendo nuestros derechos, mujeres trabajadoras, niños. No se trata de un día para celebrar. Una conmemoración es un día para reflexionar. Y entonces llamo desde el bloque del Frente de Todos, y creo que toda la Cámara me va a acompañar seguramente, a la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros ocupa, y como dijo la diputada Centurión, de la tarea que nos debemos, que dentro de esta Cámara es mucha, porque hay muchísimos proyectos que tenemos que trabajar. Así que ojalá que a partir de ahora, inspirados en este 8 de marzo, podamos trabajar en pos del mayor logro no solamente de los derechos de las mujeres, sino también de las minorías y de las diversidades, porque también es otra cuestión que tenemos que trabajar. Las mujeres somos como la punta de lanza, porque realmente, como dijo el señor gobernador, somos el 50% de la población y más del 50% del padrón electoral. Y no ocupamos lugares de decisión en ese porcentaje, y no ocupamos lugares de relevancia y lugares políticos, sobre todo, que es donde se cambia la realidad, que todos somos políticos, que es la herramienta para cambiar la realidad, la política. Entonces, tenemos que luchar y trabajar para que esos lugares estén ocupados cada vez por más mujeres, que representen a las mujeres que no pueden tener esos lugares. Y creo que desde este humilde lugar que tenemos hoy, que la representación popular nos otorga, que el voto popular nos otorga, no podemos olvidarnos de algo tan importante como el derecho a acceder a todo
lo que los varones pueden hacer, los derechos, digamos. Es una reflexión, la verdad que muy importante y fundamental. Y esta sociedad patriarcal, como dijo Lucía, que no es solamente en Corrientes, es en Argentina, en Latinoamérica, tiene uno de los niveles de desigualdad entre varones y mujeres fundamental, profundísimo, no solamente brecha salarial, brecha de acceso a la salud, brecha de acceso a la educación. Hay unas asimetrías gigantes. Y eso después redunda en un montón de problemas posteriores que se tienen. Esto está en todos los informes de la ONU, lo hemos hablado en un montón de proyectos. Llamamos, creo que desde este lugar nuevamente, a la reflexión para poder tratar los proyectos, para que hagamos nuestro trabajo y que desde este lugar demostremos que realmente estamos cambiando como sociedad, que estamos cambiando de paradigma, que estamos tratando de poner a la mujer en el lugar que nos corresponde. Que realmente nosotras, las mujeres, que estamos acá hoy sentadas, estamos empoderadas como para lograr que esa igualdad sea real y no seguir obedeciendo mandatos patriarcales y no acompañando proyectos que son necesarios, quizás políticamente sean incorrectos. Yo sé que muchas veces es difícil bancar la parada, como dicen los chicos, pero en realidad esa es nuestra obligación hoy como mujeres. Hoy somos la voz de las mujeres que no están acá sentadas. Hoy somos la voz de las que no pueden tener voz y que en Corrientes son muchas. Hay cada 29 horas se muere una mujer por femicidio. Si yo le sumo a eso las mujeres que se mueren por problemas en el embarazo, las mujeres que se mueren por problemas posteriores a los embarazos, son todos problemas que tienen que ver con el género. La cantidad que ha aumentado los problemas cardíacos, todos los problemas de salud que tienen las mujeres relacionados con toda la responsabilidad y con todas las cuestiones que nosotros tenemos que seguir, insisto, bancando la parada, con lo cual la responsabilidad que tenemos como legisladoras y siendo solamente 9 legisladoras en el cuerpo es más grande aún. Y reitero, creo que los varones tienen que estar a la altura y acompañarnos. Y creo que están a la altura y espero el acompañamiento de este año sea distinto al año pasado en las cuestiones de género. Hoy, lamentablemente, otra vez veo que las cuestiones de género por ahí no son valoradas como tales. Entonces, reflexiono con Lucía en cuanto a esta Cámara tiene deberes, tiene obligaciones y tiene... No se enojen, no me vayan a decir que les mando a trabajar, por favor, porque nada que ver, solamente estoy haciendo una reflexión para que vayamos a pensar todos a nuestra casa. Vayamos, fue un chiste lo de vayamos. Vayamos a pensar todos y no es que no trabajemos, sino que trabajemos en pos de estos objetivos que por ahí son un poquito diferentes a lo que venimos acostumbrados y a lo que hemos aprendido. Eso es una cosa que se entiende perfectamente, pero estamos acá para cambiar, estamos acá para modificar esos paradigmas y estamos acá para trabajar para que esas cosas sean diferentes, para que no se mueran más mujeres, para que no tengan que recurrir. Hoy, esta mañana estaba escuchando en ciertos medios radiales que estaban hablando las cuestiones de género y demás, y resulta ser que no hay respuesta. Entonces, es importante la tarea que tenemos que hacer nosotros. Y último cierre, conmemoremos el 8 de marzo. No es un día para festejar, es un día para conmemorar. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Vaz. Para poner en conocimiento que habiéndose agotado el orden del día para el cual hemos sido convocados, informo que la bancada a la cual pertenezco vamos a pasar a retirarnos. Muchas gracias, señor presidente. Autorizados. Tiene la palabra el señor diputado Pozo. Gracias, presidente. Es para sumarme a esta conmemoración del Día de la Mujer con una voz masculina y valorando las dos exposiciones, tanto de la presidenta de la banca de la mujer, la diputada Centurión de nuestra bancada, como la de la diputada Meisner. Estamos convencidos y dentro de nuestro partido, de nuestra agrupación política, que hay que cerrar la brecha de género entre todos. El año pasado, en oportunidad de la conmemoración del Día de la Mujer,
editamos un libro, el segundo volumen de Mujeres que hicieron historia, y donde proponíamos una agenda de 6 puntos. Y la verdad que hay que seguir trabajando, por la igualdad de géneros. Es una tarea digna para la humanidad. Y en unas reflexiones que hace Isabel Allende, la escritora nacida en el Perú, pero más reconocida como chilena, en su último libro, Mujeres del alma mía, en una de las páginas dice que la revolución del feminismo y de la igualdad de géneros es una revolución más importante que a la que se le reconoce como la más grande, que es la Revolución Rusa de 1917, que afectó a ese conjunto de países que conformaron la URSS y a otros más, pero que esta por lo menos incluye a la mitad de la humanidad y seguramente a mucho más, a casi toda la humanidad. Nosotros, decía, en nuestra propuesta de agenda para trabajar, proponíamos eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Segundo, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Cuarto, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres. Perdón, diputado. Estamos sin quórum, ¿eh? Le dejo que termine el uso de la palabra para no interrumpirlo. Gracias, presidente. Como cuarto punto de esta agenda que proponemos, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Quinto punto, promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles. Y por último, mejorar el uso de la tecnología para promover el empoderamiento de las mujeres. Que conmemoremos con compromiso el próximo lunes el Día Internacional de las Mujeres. Gracias, diputado. Estamos sin quórum, está terminada la sesión. Perdón. El gobernador, el 1 de marzo, o si lo podemos hacer acá, aún sin quórum. O de lo contrario, nosotros la sesión que viene vamos a venir una y otra vez. Solamente a modo de comentario, el gobernador de la provincia el 1 de marzo habló de obras públicas equitativas e igualitarias para todos los municipios de la provincia. 152 obras había mencionado. De 152 distintas obras, en realidad mencionó 152 localidades, ciudades, diferentes y repitiendo algunas de ellas. De esas 152, 130 fueron para el oficialismo, ciudades del oficialismo. O sea que de las obras que habla el gobernador, el 85,6% son para municipios oficialistas y el 14,4% para lo de la oposición. Las 10 localidades más beneficiadas por el gobierno de la provincia, Corrientes, Goya, Ituzaingó, la ciudad del gobernador, Curuzú Coatiá, Monte Caseros, Virasoro, Santa Rosa, Yapeyú, La Cruz y San Miguel, 10 localidades del oficialismo, cuando entre las 10 localidades más grandes de la provincia hay 4 de la oposición. O sea que la verdad que lamentamos que se hayan ido los colegas y las colegas del oficialismo, pero seguramente en alguna sesión nos volveremos a encontrar para que nosotros desde la bancada del Frente de Todos podamos conocer desde la primera hasta la última mentira y cada una de las cosas que dijo el gobernador el 1 de marzo. Gracias, diputado. Muy bien. Quedamos sin quórum, por ende.
Muy bien. Estamos por cerrar la sesión.